podemos ver del lado izquierdo lo que es el Puente de Obama. Y de esta manera es como nacen los famosos barrios antiguos. Forja en Yunque y Faragua es uno de los más antiguos en la ciudad de Puebla. Servicios turísticos, conservando sus estructuras originales. Cementerio de la ciudad, llamado Campo Santo del Hospital de San Pedro, o Campo Santo de Xanenetla. Ubicado aquí por ser este la zona límite de la ciudad, funcionó como cementerio hasta 1880. Toda esta zona ha sido rehabilitada por el gobierno del estado. Recibió a una de las bandas más famosas a nivel internacional, Queen, en un concierto llevado a cabo en 1981. Frente a ustedes, Casa Puebla, residencia actual del gobernador en turno. A su izquierda, observarán la antigua capilla de Loreto, en el interior del fuerte. La batalla de Puebla. Los actos de 5.452 mexicanos que lucharon contra 4.823 soldados franceses. Todos durante esta famosa batalla del 5 de mayo de 1862, entre 600 y 700 franceses. La capilla dedicada a esta virgen. Este fuerte fue el que mayor daño tuvo durante la intervención. Se encuentran los restos del general Zaragoza y de su esposa, que fueron traídos del Panteón de San Francisco. El turibús turístico lo puedes encontrar sobre la 5 Oriente y esquina con 16 de septiembre. El costo es de 80 pesos y 60 niños. Personas de la tercera edad, 60 pesos. Y llegó la hora de la comida. Te invitamos a pasar a Antojitos Tommy, ubicado sobre la 5 Oriente a una calle de la catedral. Aquí puedes encontrar desde semitas, desde 75 pesos, unas semitas casi gigantes. Puedes encontrar memelas y quesadillas y tacos dorados. Jarras de agua desde 50 pesos, horchata o de Jamaica. Ahora los invitamos a pasar al Museo de Arte Popular, ex convento de Santa Rosa, ubicado sobre la calle 3 Oriente, número 1210, en el centro histórico de Puebla. La entrada general tiene un costo de 40 pesos. Nosotros fuimos el día domingo y no pagamos nada de acceso. Es un edificio estilo barroco que data de 1698. Este edificio primero fungió como beaterio de las monjas dominicas y más tarde fue un convento dedicado a Santa Inés, posteriormente ser nombrado en honor de la primera santa del continente americano, Santa Rosa de Lima. Después de las leyes de reforma, el inmueble fue convertido en un cuartel militar y después fue un hospital psiquiátrico para hombres, hasta que a mediados del siglo XX fue utilizado como vecindad. A partir de 1973 fue remodelado y se utilizó para albergar el Museo de Arte Popular Poblano. Para el 2018 se le cambió el nombre a Museo de Arte Popular Ex Convento de Santa Rosa. Cuenta la historia que fue en este convento donde la monja Sor Andrea de la Asunción creó el mole poblano. Acude por favor y conoce la bonita cocina de Talavera que alberga este lugar. Conoce las distintas reglas sobre las que vivían las monjas. Para terminar el día, los invitamos a cenar a Churrería Puebla, ubicado
sobre calle 3 Norte y calle 14 Poniente en el centro histórico de Puebla. Sus rangos de precio van de los 5 a los 150 pesos. Prueba los churros, chocolate, cajeta y lechera. Y los ricos postres envinados. Acompáñalos con un rico café o chocolate. Te invitamos a recorrer esta hermosa ciudad de Puebla y a descubrir sus leyendas que guarda tras cada calle y barrio de esta ciudad. A disfrutar de su historia culinaria, la arquitectura colonial y las cerámicas. La cerámica pintada de talavera que adorna varios edificios, la cual es elaborada localmente. Denle like, suscríbanse, activen la campanita y no se olviden de ver nuestros próximos videos. ¡Bye! Síganos en nuestras páginas de YouTube y de Facebook.